Sí, ayer a la tarde, a las 1:30 de la tarde, los inspectores estaban en la esquina de Belgrano y Alsina. Y bueno, cuando ven una moto que andaba haciendo Willy alrededor de la manzana, entonces lo fueron a parar, lo pararon. Y bueno, y ¿Quién conducía la moto? un menor que ya ha tenido otro secuestro y tiene otro secuestro, ha tenido un accidente hace muy poco con un móvil policial. Entonces, cuando se le dijo que se le iba a secuestrar la moto, llegó la madre, hizo un disturbio, le pegó una trompada al inspector en la boca, después se sacaron un cinto, le pegaron con un cinto en el ojo también. Bueno, ¿Dónde y fue esto? eso fue en la esquina de la municipalidad, en Alsina y Belgrano, a las 1:30 de la tarde. No es difícil encontrar palabras. Bueno, van sucediendo cada vez más seguido estas cosas. Y sí, suceden, suceden y bueno, lamentablemente seguimos teniendo la culpa nosotros, los padres, porque si tenemos una moto secuestrada, porque un menor tuvo un accidente, le salimos a comprar una moto más grande. O sea, a ver, este menor ya tenía una moto secuestrada por la Dirección de Tránsito. Tenía una moto secuestrada por la Dirección de Tránsito porque había tenido un siniestro con un móvil policial. Entonces se secuestró la moto. La moto está secuestrada todavía. Bien. Y le compraron una moto que es una 150 ahora. Al primero tenía una 110, bueno, ahora una 150. Bueno, entonces no sé. Sigo sosteniendo que la culpa es de los otros, los padres. Cuando se secuestra la moto ayer, se lleva a la comisaría, se mete atrás del depósito en la comisaría. Entonces el menor, cuando la gente de tránsito estaba haciendo la denuncia, el menor se metió adentro de la comisaría, al fondo de la comisaría, puso la moto en marcha y se fue. Sacó la moto desde dentro de la De comisaría. dentro de la comisaría, sí. Dentro de la comisaría y se fue con la moto, se la llevó. Bueno, después se citó, estaba la madre, se citó a la madre, se citó a él también y la moto se retiró de vuelta a la comisaría. Bueno, pero fue un robo que hizo porque la moto estaba secuestrada. ¿Y ¿Entendés? nadie lo detuvo? Y nadie lo detuvo si Personal salió policial, digo. el personal policial, estaba todo adentro, no había nadie afuera en la vereda. Más te digo, cuando salió una persona de la puerta de la comisaría, casi se lo lleva por delante, porque salió a alta velocidad, no le importó si quién pasara por la vereda en ese momento. ¿Podemos dar la identidad de la madre? ¿Podemos saber de quién se trata? No, no tengo el apellido de la madre, tengo el apellido del menor Del nada. menor. El menor. Bueno, hay denuncia policial radicada. Sí, hay denuncia policial y bueno, y todo está en la justicia, como siempre, esperando a ver qué es lo que qué va a suceder. ¿Quién fue el inspector agredido? Pedro Juárez. Pedro ¿Cómo Juárez, está? fue el que fue agredido, que fue está una trompada en la boca y con el cinto le pegaron en el ojo, que hubo que llevarlo ayer a la tarde al oculista para que le mirara la vista.